Tras varias especulaciones de administradores anteriores de Conatel, finalmente se decidió que el apagón anárquico se adelantara en 2020 y no se realizará en el 2024. Con esto, Paraguay sale de los últimos lugares en implementarlo, según el actual presidente del ente regulador de las telcos, Teresita Palacios. Existe un gran desconocimiento por parte de la población paraguaya sobre el paso de la televisión digital, ocasionando en los comentarios de las redes sociales confusiones inaceptables, interpretando muchas veces con ignorancia un corte de servicio eléctrico de la ANDE.